En los últimos años ha aumentado la esperanza de vida de las personas y hoy en día es normal tener familiares que superen la franja de los 70, 80 e incluso 90 años. Este hecho ocasiona que cada vez sea más habitual encontrarse con gente mayor con problemas de demencia. Pérdida de memoria, desconcierto, cambios de humor y desorientación son algunos de los síntomas de las personas con demencias. Más de 35 millones de personas en todo el mundo tendrán demencia en 2010 y se prevé que estos datos casi se duplicarán cada 20 años. En España se estima que hay 600.000 personas con demencia, de las que entre 440.000 y 485.000 padecen la enfermedad de Alzheimer. Cruz Roja mejora la calidad de vida de las personas con deterioro cognitivo y la de sus familias. Conjuntamente con Vodafone España y Tecnocoid, ha creado un sistema inteligente de monitorización de alertas personales, el SIMAP, que con los últimos avances de la tecnología y las telecomunicaciones permite tener localizada a la persona en todo momento. El SIMAP es un dispositivo móvil que tiene un receptor GPS y GSM. El aparato es pequeño y ligero, la persona lo lleva atado a la cintura y este envía información que se actualiza cada 3 minutos. Los familiares o cuidadores de los usuarios tienen distintas maneras de conocer esta información. Por el servicio de atención telefónica a través del Centro de Coordinación de Cruz Roja, donde son atendidos por profesionales las 24 horas del día, los 365 días del año. Por el servicio de atención SMS, el cuidador recibe un mensaje con la calle en la que se encuentra el usuario. Por el servicio de atención MMS, el cuidador recibe un mensaje con la dirección y un mapa con la situación donde se encuentra la persona. Por el servicio de atención web, a través de la página web del SIMAP, el cuidador puede consultar la ubicación del afectado en todo momento si contrata esta opción. El aspecto más destacado del SIMAP es que permite personalizar el servicio para cada caso. Una vía de tren, un metro, unas obras, un bosque, un río, una calle con mucha gente y tráfico. Son sitios aparentemente inofensivos, pero que pueden resultar peligrosos para las personas con algún tipo de demencia. El SIMAP configura el área de movimiento del usuario estableciendo zonas seguras o de riesgo. Si se acerca a una zona de riesgo, se activa una alarma en el centro de contacto de Cruz Roja e inmediatamente se avisa a los familiares o cuidadores o al recurso más adecuado. Si es un riesgo que nuestro familiar coja un autocar, metro o tren y se aleje, podemos programar que el aparato nos avise si hay un aumento de la velocidad del dispositivo. Simulación del servicio. Hablado hasta ahora, los grupos quedan constituidos de la siguiente manera. Ustedes dos se ocuparán del tema de los conferenciantes plenarios y ustedes dos se ocuparán de la recepción y el banquete. Buenos días, señora Millán. Le llamamos del servicio SIMAP de la Cruz Roja porque se nos ha disparado la alarma de salida de la zona segura de su padre. ¿Saben dónde se encuentra? La posición que nos sale en pantalla es cerca de la zona del Arco del Triunfo. ¿Usted se puede hacer cargo de su padre o quiere que avisemos a algún familiar? No es necesario. Iré yo misma. De acuerdo. Continuaremos haciendo el seguimiento de su recorrido. Sí, por favor. Thank you.
Perfecto, ya está con su padre y se encuentra bien. Recordadle que desde Cruz Roja estamos a su servicio las 24 horas del día. Si no desea nada más, nos despedimos de usted. Muy buenos días. Cruz Roja y SIMAP, cada vez más cerca de las personas. 902 22 22 92.